Señoras y señores, cuando acá estamos en las 8:50 minutos, en Londres son las 12:50. En Londres, allí está localizado el epicentro del terremoto que conmueve hoy a la política internacional. El Reino Unido resolvió abandonar la Unión Europea por 51,9% a favor del Brexit contra 48,1% en favor de la permanencia. Los resultados del referéndum se conocieron en las primeras horas de la mañana en lo local, madrugada, hora de nuestro país. Apenas confirmados los números, el primer ministro británico David Cameron, que impulsaba la continuidad en el bloque, anunció que presentará renuncia porque el país necesita un líder nuevo para llevar a cabo las negociaciones de ruptura con la Unión Europea. De todos modos, aclaró que recién dejará su puesto en octubre. Creo que el país necesita un nuevo liderazgo, decía Cameron hablando frente al 10 de Downing Street. Haré todo lo posible para guiar el barco en los próximos meses, pero no debo ser el capitán que lleve al país a su próximo destino. No hay que establecer una agenda precisa ahora, pero deberíamos tener un nuevo primer ministro en octubre, cuando tendrá lugar el Congreso del Partido Conservador. Estamos con Francisco Paniza, politólogo uruguayo radicado en Londres, profesor en la London School of Economics. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para ustedes. ¿Estás temblando? ¿Estás bien agarrado? Estoy recuperándome. Con el paso de las horas uno se da cuenta que no estaba soñando, sino que es la realidad, y la realidad hay que enfrentarla, ¿no? Las encuestas daban la pauta, el resultado era incierto, las tendencias estaban muy parejas entre el no y el sí. Finalmente, el margen terminó siendo ¿de cuánto? Tres puntos, ¿no? Un poco tres menos del 4%. Tres puntos y algo. Así que esto podía pasar. No, esto siempre fue posible. Debo decir que las últimas encuestas, no encuestas de boca de urna, sino encuestas que se hicieron ayer, daban un margen muy estrecho a favor del quedarse. Yo miré hasta última hora, serían las 11 de la noche, esa era la última información, y diría que me fui a la cama pensando que me iba a levantar con Gran Bretaña permaneciendo en la Unión Europea. Y alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando puse la radio, ahí estuvo el shock de que el país en el cual yo he vivido por más de 35 años, a partir de hoy ya no es el mismo. Tampoco es la misma la Unión Europea. Podría decirse que el mundo cambia a partir de un hecho como este. ¿Qué fue posible? ¿Por qué? ¿Cuál es el primer análisis que se está haciendo a propósito del...? ¿Sí? Adelante. ¿Hola? Sí, te escucho. No, a lo que tú decías, y de vuelta a un punto de vista muy personal, el recuerdo que me trajo, y tú, no sé si lo van a entender los oyentes y tú, que son dos cosas de dimensiones muy diferentes, pero en términos de la reacción personal, fue la misma que me hizo acordar el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, en el cual uno estaba reaccionando, y te das cuenta que el mundo ha cambiado fundamentalmente. No estoy diciendo, no es la misma dimensión, por supuesto las víctimas del 11 de septiembre es otra cosa, pero es también esa sensación de que el mundo ha cambiado, y principalmente Inglaterra ha cambiado de una forma muy importante, que además no es un cambio abstracto, en fin, como pasa en las elecciones generales, sale un partido, entonces es un cambio que va a tener implicaciones muy profundas para todos los que vivimos acá, para nuestra vida cotidiana, para nuestro viaje, para nuestra residencia, etcétera. Es decir, el mundo de hoy no es el mundo con el cual yo me fui a acostar anoche a las 11 de la noche. Sí, cuesta imaginarse simplemente todo el tramiterío que se viene para desenganchar efectivamente al Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Es el trámite, es la incertidumbre, creo que, digamos,
Los que lo van a sufrir más no es mi generación, la generación de los británicos y de más de 60 años, en los cuales votaron por una mayoría muy grande a favor de salirse, sino, triste y paradójicamente, la generación de los jóvenes, de los menores de 30, los cuales votaron a favor, también una forma muy importante a favor de quedarse, y que les quita toda una serie de cosas que la juventud de hoy en Europa da por supuestas. La posibilidad de viajar de un país a otro libremente, de trabajar un año aquí y otro año en otro país. Es decir, todo eso ahora está en el aire y realmente no sabemos qué va a pasar y cuáles van a ser las consecuencias para esa juventud británica, y también para los miles y miles de jóvenes europeos que uno ve acá en Londres todos los días. Tú sales a la calle de Londres, que está lleno de jóvenes de todos lados, que vienen algunos a quedarse por varios años, otros para trabajar por 6 meses en un bar para aprender inglés, etcétera, etcétera. Todo eso que hace Londres, la ciudad que es, creo que va a cambiar. Dicen algunos análisis, el mensaje a propósito de los riesgos económicos que implicaba la salida de la Unión Europea, repetido hasta la saciedad por el establishment político, evidentemente no caló en la mayoría de los votantes británicos, sobre todo en el norte de ese país. Contanos, ¿cuáles son las primeras lecturas que se hacen sobre el significado? ¿Qué es lo que hay detrás de este voto? Creo que hay muchas cosas, algunas específicas a este país, que tiene una larga historia de escepticismo y de semidistanciamiento con relación a la Unión Europea, pero que hacen parte de un contexto más general que es claramente visible, que es en Europa y que de vuelta en Estados Unidos también se puede asociar a fenómenos como el de Trump y también a fenómenos como el de Bernie Sanders, de rechazo al status quo, de rechazo al establishment, de no creerle al establishment, una clase dirigente y una elite dirigente socioeconómica que ha permitido que se hayan desarrollado situaciones de desigualdad enormes, que ha impuesto políticas de austeridad por 4 o 5 años, y yo, en el día de hoy, creo que aquellos que han sido los que han sufrido más esa política de austeridad y también los que han resentido más la muy importante migración que hubo en este país, han votado decididamente en contra. En términos de divisiones, hay grandes divisiones en el país. Se mencionaba divisiones en términos de fajas etarias, la gente mayor votando por irse, la gente mejor votando por quedarse, divisiones geográficas, Londres y Escocia votando fuertemente por quedarse en la Unión Europea, las provincias, las ciudades chicas, las zonas rurales y Gales votando por irse. Y también divisiones socioeconómicas, digamos, y culturales. La gente con mayor nivel de educación votando por quedarse y la gente de menor nivel de educación votando por irse. Y creo que en definitiva, tal vez cuando la historia se escriba en algunos años, este puede ser uno de los grandes hitos históricos en la reacción contra la globalización. Creo que esto es el fin de un proceso de globalización que dejó grandes perdedores, y es el rechazo de los perdedores de la globalización a un velo de globalización basado en el cosmopolitanismo culturalmente y en los mercados económicamente. El factor inmigración, todo indica, fue importante en la toma de decisión de la mayoría de los británicos. Veía algún apunte en ese sentido. El año pasado, el neto de migración en el Reino Unido fue de 330.000 personas que ingresaron. Para muchos, en esa colectividad británica, más allá del impacto económico positivo o negativo que pueda tener esa llegada de gente de otras zonas, ha estado en juego la propia identidad del país y de la patria, ¿no? ¿Cómo es esto? Efectivamente, creo que más que importante fue decisivo. Diría, si hay un factor que tengamos que señalar, seguramente no el único, pero el más importante claramente decidió el voto fue sin duda la inmigración. Y como tú decías, en términos de cuestiones socioeconómicas hay muy buenos argumentos para decir que la inmigración ha sido positiva económicamente
para este país. Pero va más allá de la economía, va a cuestiones de identidad, va también a cuestiones que creo que son muy discutibles, sino en términos de la presión que el crecimiento de la migración pone en cuestiones como servicios públicos, viviendas sociales, etcétera. Pero fundamentalmente fue un rechazo a el principio básico de la Unión Europea, que es la libre circulación de ciudadanos por todos los países de Europa. Y eso, las repercusiones no se van a sentir solo aquí, sino seguramente también en otros países de la Unión Europea, donde ya tienes partidos nacionalistas de derecha en países como Francia y Holanda, nada menos, pidiendo que ahí también se hagan referendos. Recordemos, Pancho, que la presencia de el Reino Unido en la Unión Europea es algo relativamente reciente, ¿no? La incorporación recién se produjo en el año 1973 y al poco tiempo, además, al poco de andar, ya hubo un referéndum para intentar salir, que fracasó, pero que habla, creo, junto con esa historia, con la demora en ingresar a la Unión Europea, con los matices, con las distancias que siempre marcó el Reino Unido, por ejemplo, no formar parte de la zona euro, que siempre hubo algo de ruido en la relación, ¿no? O sea, que esto no sale de la nada. Este resultado de ahora no es que no tenga antecedentes. Sin duda. Ese es el factor específico británico que yo marcaba de un fenómeno más general de rebelión contra el establishment, de rebelión que muy representado por la Unión Europea y muy fácil de representar por la Unión Europea como una élite burocrática que y no democrática que desde Bruselas toma decisiones que afectan al resto de la Unión Europea. O sea, ha habido una historia desde el comienzo mismo, como tú dices, de un euroescepticismo muy fuerte aquí y que se ha manifestado en decisiones concretas. La más visible, la más significativa es el no entrar en el euro, el otro también el no entrar en el Schengen, el acuerdo por el cual en el resto de la Unión Europea los ciudadanos no tienen que mostrar documentos para entrar y salir. En fin, ha habido pasos y pasos que han contribuido a crear este clima de opinión. E incluso el primer ministro actual, Daniel Cameron, digamos, por mayor parte de su mandato como primer ministro, ha sido muy crítico de la Unión Europea y creo que eso le hizo perder credibilidad cuando de repente sale a decir, bueno, si salimos de la Unión Europea, se acaba el mundo. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si tú hasta hace 6 meses atrás o 5 meses atrás estabas diciendo que la Unión Europea no servía, que la Unión Europea esto y otro, y ahora nos vienes a decir que si nos salimos se acaba el mundo, no tiene credibilidad, ¿verdad? Para ir comentando los últimos aspectos por hoy, Francisco, la decisión de Cameron, justamente, esta que se conoció hoy, ¿va a renunciar? Era obvio que tenía que renunciar después de un resultado como el que ahora se da, pero no de manera inmediata. Va a esperar a octubre al Congreso de su partido. Autoridades de la Unión Europea hoy mismo ya se han mostrado desconcertadas por ese proceso, esperaban algo más rápido. ¿Cómo se está examinando esta otra noticia? Sí, efectivamente ha dicho que va a renunciar hasta octubre, simplemente por dos razones. Se necesita alguien en los próximos días o semanas para tratar de estabilizar la economía inglesa, y si renunciara hoy sería todavía más desestabilizante. Pero segundo, porque obviamente tiene que haber un proceso de elección interna en el Partido Conservador, y ese creo que sería muy difícil que ese proceso se llevara antes de 2 o 3 meses. Sería casi imposible. La otra cosa que él dijo, que él no va a activar el mecanismo, es decir, de denunciar que el mecanismo legal por el cual se le notifica a la Unión Europea que Gran Bretaña se va a retirar, que no lo va a hacer él, sino que le va a hacer su sucesor. Lo que significa eso, en cuestiones prácticas, que en los próximos 3 meses hasta octubre no va a haber ningún tipo de negociación. Obviamente se mantiene el status quo, el Reino Unido continúa siendo miembro de la Unión Europea, y entonces recién dentro de 3 meses el sucesor de Cameron comenzará a activar ese mecanismo, y a partir de ahí entra un proceso que puede llevar hasta 2 años de negociación de la enorme cantidad y la muy compleja cantidad
de tratados, regulaciones, etcétera, etcétera, que actualmente relacionan a este país con la Unión Europea, ver cuáles se mantienen, cuáles se van, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un pedido casi tal vez de dos años y medio, en el cual va a ser muy difícil saber cuál va a ser el resultado final. Francisco Panizza, gracias por acompañarnos con este primer análisis esta mañana desde Londres. Nos mantenemos en contacto a lo largo de, bueno, de la mañana, pero sobre todo de la próxima semana, ¿de acuerdo? Hasta la vuelta.